Estamos con Fernando Montes y claro, teníamos que conversar varias cosas, pero han ocurrido hechos entre ayer y hoy día que me obligan a hacerte algunas preguntas. Primero, preguntarte por el tema del fallecimiento de Pierre Dubois. Yo sé que tuviste alguna relación con él en un momento dado, Sí, quizás saber qué reflexión te da el hecho de saber de él. Yo tengo un enorme respeto por Pierre Dubois. Y me tocó vivir con él un momento particularmente serio y grave. Cuando mataron al padre Yanlán, el arzobispo de Santiago de ese entonces, el cardenal Fresno, me llamó y le pidió a mi superior que me mandara a acompañar a Pedro. Entonces llegué esa tarde muy dramática por cierto, y me quedé más de un mes ahí en la parroquia. Me tocó vivir en la pieza de Yarlán, y yo podía mirar por el hoyito de la bala y mirar hacia afuera, o sea, una casa de madera cuya pared había sido atravesada por el proyectil. Bueno, eso lo experimenté. A la semana Pierre estaba muy afectado y le aconsejaron que se fuera unos 15 o 20 días fuera. Y yo tuve el privilegio de quedarme reemplazándolo, lo cual me permitió desde otro ángulo ver su trabajo, conversar con su feligresía, celebrar todos los días la mañana la misa donde venía gente y compartir las penas y su agradecimiento al trabajo de Pierre, igual que era un poblador, un hombre más. Y en ese sentido, para mí ha sido doloroso cuando se habla de la Iglesia, solo de sus defectos que los tiene, solo de los curas que no han sido fieles, pero también tal esta maravilla de gente metida hasta el alma, con la gente más pobre y en lucha muy de fondo y muy cerca de su pueblo. Entonces para mí en eso fue un ejemplo, un gran sacerdote. Nadie puede decir que era un hombre que se movía por motivos políticos partidistas, se movía obviamente por un amor a Jesucristo como sacerdote. Así que por eso estoy conmovido hoy día y creo que lo considero un signo interesante que esta muerte coincida con la entrega de la carta pastoral de los obispos chilenos. Absolutamente. ¿Ah? Sí. Porque es una carta que muestra un ámbito, un ambiente, una actitud diferente de la Iglesia. Una actitud más humilde, más cercana, una actitud que escucha el clamor de un pueblo, no solo para convertirse, sino también para a partir de ahí volver a acercarse a Jesucristo y hablar como lo haría Él. Entonces, a mí me ha conmovido porque creo que esta carta le hubiera gustado por su actitud a Pierre. Ha sorprendido un poco la carta a mucha gente, ¿ah? ¿Eh? Así es. Es una carta que, como es compleja, puede desgraciadamente que algunos periodistas se queden en la cáscara. Porque la Iglesia dice, mire, no nos hemos comportado bien y eso hace que muchos hayamos perdido credibilidad. Pero eso no nos debe hacer callar, sino al revés. Tenemos que convertirnos, pero tenemos que escuchar y con humildad, no con imponer la verdad, sino que lo que hemos recibido de Jesucristo poderlo entregar. Y entonces es muy bonita la actitud y no es bueno quedarse solo en decir que la Iglesia está arrepentida, porque lo que quiere hacer la Iglesia es mirar la cultura, mirar lo que está pasando, analizarlo con los ojos de Jesús. Y en lugar de decir todo está mal, un poco como Juan 23 dice, no, hay cosas magníficas. El mundo moderno hay más libertad, la gente, hay promoción de la mujer, la gente se está atreviendo a hablar, hay una serie de cosas que son positivas. Pero también este mundo, esta cultura que tenemos, si no tenemos cuidado nos puede deshumanizar. Lo único que importa es el dinero, es el éxito, muy individualista. O sea, metido en esto, la Iglesia dice, bueno, convirtámonos para que la gente nos pueda creer y volvámonos a Jesucristo para ver qué nos diría hoy para el hombre de hoy. No hablemos en términos como hablaría en el siglo XIX. Para el hombre de hoy, ¿qué problemas hay y qué le diría Jesús?
y hay un capítulo tan bonito que va diciendo, Jesús hoy me diría, no seas individualista, busca la solidaridad, cuidado no te centres en el dinero, cuidado, no hay que tener cosas y más cosas, hay que tener un sentido en la vida, ¿para qué? Todos nosotros lloramos, tarde o temprano, en esta sociedad, aún en esta universidad donde estamos hoy día, a los chiquillos les enseñamos a triunfar y a ganar. Y una buena cultura tiene que también ayudarte cuando te venga la debilidad y la pena, y tengas miedo y fracaso. La cultura te tiene que dar un soporte como no te suicidas y vences el fracaso. Bueno, Jesucristo nos enseña a soportar la cruz, a darle sentido al dolor. El cristianismo tiene mucho que aportar y es lo que a mí me gusta en esta carta. No lo aporta como unos señores que aportan desde arriba hacia abajo, sino que escucha el clamor de los movimientos sociales, de los jóvenes, y dice, bueno, ¿qué diría Jesucristo? ¿Qué diría Jesucristo? ¿Dónde están los malestares? ¿Dónde están las causas? No digamos que todo está mal, pero hay cosas que hay que corregir para que el hombre y la mujer de hoy puedan ser más felices y más humanos. Sí, ese es el fondo de lo que a mí me ha gustado de la carta. Y además hay un llamado a la esperanza también. Así es, ¿no? Yo creo que es al ver que el mundo moderno tiene cosas muy buenas, pero que tenemos que tener cuidado, sobre todo a la hora de la educación de los jóvenes, no ponerles como ideal de la vida el egoísmo. Yo tuve hace un tiempo en la televisión un programa y un altercado con un empresario que sostenía que la iglesia había hecho mucho mal a este país porque se oponía a la codicia. Yo le decía, pero esto no lo puedo soportar. La codicia rompe el saco, la codicia te hace egoísta, te destruye. No podemos proponer como ideal de este país que seamos codiciosos. Es aberrante.